Courtney Wex. Seguimos en Bolivia. Vamos a intentar liberar otra zona. No creo que la liberemos ahora entera, pero continuaremos a la noche por lo que veo. Anyways, estás ya en los menús. Perfecto, te invito, ¿vale, tío? ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Vale, perfecto. Vale, me uno a ti. Perfecto, tío. Pues vamos para allá. Iniciamos partida. Ahora ya sí que sí, no me acuerdo qué zona nos tocaría ahora. Vamos ya a ver. Estamos por ir a otras zonas. Bueno, pero aparte de coger armas y eso, ¿la hacemos ahora o...? Sí, vamos a hacerla, porque total, si tenemos que coger cuatro cosas solo. O sea, tenemos que coger en esta zona eran dos armas y dos accesorios lo que nos queda. Y para eso ya vamos como dirección... Es que luego creo que aquí en Villaverde, ¿no? En algún sitio nos había saltado una misión de historia. Pero bueno, localizar a la plaga. Ese, el de localizar a la plaga. Era. Ah, aquí en la cruz era, creo. Creo que era la cruz. Sí, exactamente. Entonces vamos a coger rápido estas opciones. Que tenemos, estos accesorios que tenemos por aquí, por San Mateo. La que está más cerca es un fusil francotirador llamado G28. Perfecto. No, yo creo que vamos a irnos. Yo creo que vamos a irnos a esta caja de accesorios, ¿vale? A la que acabo de marcar en A. De ahí, mira, a ver qué te parece el recorrido. Vamos a esa caja de accesorios. De ahí saltamos al que has marcado tú en B. De ahí saltaríamos al que está aquí, ¿vale? Que acabo de marcar yo otra vez, ¿vale? A ese. Y de ahí, como último, cogeríamos el que está abajo del todo, ¿vale? Aquí. Vale. Y de ahí ya nos vamos. Entonces, vamos a empezar. Lo único, me gustaría si hay algún helicóptero cerca. Porque podríamos ir a por un helicóptero. Voy a pillar la moto. Y así vamos más rápido a todos los sitios. Aunque imagino que a lo mejor en la zona donde el arma o el accesorio hay algún helicóptero. Hola. ¿A dónde iremos? Vamos primero a A. Vale. ¿Para dónde estás yendo tú? A ver si consigo sacar la moto de aquí, que ya se me ha quedado atascado aquí. Venga, va. Voy para abajo, ¿eh? El coche. Volando voy. Y golpazo te vas a dar. Y Dios, yo también voy para allá, ¡Woo! Dios mío, y que fuera de té. Porque hay una posibilidad de hacer un hostiazo. Joder, qué hostia me he dado. Ya ves, te has metido un buen leñazo, ¿sí? Ay. Aunque creía que iba a salir ileso, porque caía a una gran altura con la moto y al parecer se me desprendió de ella. Sí, yo también, estaba cayendo y de repente volé. Ay, qué asco. Bueno. Hostia, helicóptero. Hay un helicóptero allí. ¿En dónde? ¿En B? Sí, donde B. Ahora vamos a ir a la caja de armas si quieres. Está cerca, oh, hemos avanzado a cacho. Espera. Vamos por aquí, tío, vamos por aquí. Ah, vale, vamos. Vamos por aquí. Sí, 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 yo creo que por aquí tenemos que llegar rápido. O sea, no estoy viendo la distancia que hay, pero tampoco creo que estén muy lejos, ¿no? Ya veremos. Eso lo sabes tú mejor que yo. ¿Cuántos metros nos marca? 500. ¿500? Vale, bien, sí. Bien. Entonces está cerca. Nos vamos metiendo por aquí, por escondrijos. Ay, oh, qué... ¿Qué? Ah, vale, por aquí subimos tú. Hostia, me está gustando el paisaje, me está gustando el paisaje así rocosillo. No me lo... Vale, aquí hay enemigos ya, así que vamos a intentar pasar de ellos sin alertarles. Y vamos a intentar ir a por la caja de armas. Listo. Aunque la caja de armas está dentro de esto, ¿no? Objetivo número 2, vale, ahí. Pues vamos a ver. Oye, ¿qué hora es? La hora de la siesta, ¿no? El quinto objetivo. Para la siesta. Tú sigue tranquilamente, ¿eh?
Droneando. Enemigo que ahora... 5. Vale. Ese no sé si tiene alguno cerca, creo que no. ¿Por qué se quejará tanto? Si iba a morir igual. Otro francotirador ahí arriba. Pues otro que va a dormir. Viene un helicóptero a la izquierda. Voy a destruir la alarma. Vaya, por Dios. Cadáver encontrado, mierda. Sí, pero he matado al otro también que lo he encontrado. ¡Oh! Saben que ando por aquí cerca, pero no me ha llegado a ver del todo, Me gustaría matar al... Al objetivo eliminado. No, al de la torreta. Creo que te las... No, no las has dado tú, no. Está aquí. Estás viendo... Joder. Estás viéndome... Ahora. Lo mataste, es perfecto, tío, perfecto. Vale, estamos en persecución, pero realmente... Creo que ni siquiera saben dónde estamos. Mierda. Entonces, no puedo dar. Pero no te has matado al final que había allí. Es que ha otro aparecido. Vale. Pero sí le he dado a la alarma. ¿Había otra? No sé, pero vamos a entrar tú. Ábrenos. Espera. Perfecto. Si me puedes abrir. ¿Tú qué tienes lo de la habilidad esa en el dron? Sí. Voy a meterme dentro un momento. No hace falta que abras. Venga, vamos. No, lo digo por la gente que está viniendo hacia nosotros, detrás. Vente, que no hace falta que des nada. Vale, estamos dentro, estoy dentro, ¿eh? Estoy marcando suministro. Y este otro que... ¿Dónde está el suministro? ¿Estará fuera? ¿Aquí fuera? A ver, en la calle. Aquí está. Dentro, sí. Venga, vamos. Intenta seguir hacia el accesorio. A ver si llegamos rápido al accesorio. Vale. Ahora voy, Vale, perfecto. Que está mirando una cosilla rápida. Vale, ¿por dónde andas tú? Para no dejarte solo. Vale. Trepo por aquí. ¿Hay enemigos? No, perfecto. Pues enemigos detrás nuestro, pero bueno. Y delante. Delante también hay, Duérmete. Que ya es hora de la siesta. Voy a destruir la alarma. No. Ah, la ha destruido. ¿Destruidas? Perfecto. Sí. Vamos a avanzar por aquí. Y ahora que avanzo, marco suministros también, ya que estoy. Vale, 4 suministros y hemos marcado en poco tiempo, perfecto. Vale. El francotirador te está vigilando, sabe que estás aquí. Leche, es que me está disparando desde otro lado. Vale. Mierda, un helicóptero viene hacia nosotros. ¿Cómo que viene hacia nosotros un helicóptero? Acabo de un helicóptero de Santa Blanca. ¿Pero lo has oído? Lo he visto en mi mapa. Me matan. ¡Uah, tío! Justo me cubrí, pero me mataron igual. No te preocupes. A ver cómo lo hago. Tranquilo. Sin prisa. Y vienen con nosotros detrás, encima. Tienes delante mío, ¿vale? Vale, uno, ¿te queda otro? Uy, qué rápido he movido, vale. Te está viendo, creo, Me recupero vida, A ver si le veo.
detrás. Me oculto. A ver. Este es lo tuyo. ¿Muestras o no te muestras? Perfecto. Prepárate. Estoy. Gracias. Uf, casi no lo cuento. Vale, vamos a calmarnos un poco. Voy a escanear a los enemigos. Vale. Objetivo número 2, ahí. Estoy viendo un arma fija. Estos no se me pelan. Pero tú, ¿cuántos tiros te tienes que llevar para morir? Muerto en llave. Vale, hay uno en la torreta esa. Vale, pero esa torreta, si vamos por la parte de atrás, le vamos a matar y no nos ha visto. Derecha. Ya, me estoy aguareciendo, vale, aquí. Está bajando. Ten cuidado. Está bajando. Muerto. Enemigo abatido. Buena. Vale, perfecto. Aquí hay un montón de... rebeldes. No sé si les tienen jaulados o qué. Vale. Podemos liberarlos. Se dan falta. Hola, pero si hay una cárcel, mira, te los tienen como en una cárcel. Vale, yo voy a coger información y unos suministros que haya. Vale, la información mirará y ya está. Pero no creo que nos haga falta para nada en este mapa ya. Ya, pero los suministros están aquí. Mierda. A ver, voy a ocuparme un pequeño problema. Vale, enemigo liquidado. Otra vez, hace mucho que no te pido nada, pero por favor acuérdate de mí. Estos se tienen que sacar de alguna forma. Seguimos para que haya electricidad. Una estación de radio del cartel en marcha. Voy. Ya aquí tengo. Hay algo de electricidad o algo. Espera, ahora voy. Y no sé dónde. Cómo narices se le saca. Uy, va, le he matado al rebelde. He matado a uno de los rebeldes, no a todos, Ten cuidado en el top de la unidad. Yo por ahí también estaré buscando. Hay un piso más arriba. Hay que buscar la forma de subir ese piso de arriba. Vale, ya lo he visto. Va, a lo mejor me mato. Sí. Venga, pues hemos empezado bien hoy. Me acabo de abrir la cabeza contra el suelo. Tranquilo. Enemigo cercano. ¡Ah! ¡Hostia puta! Voy a poner ese tío un momento. Vale, yo voy a intentar subir. Ahí otro, ahí. Está cerca de aquí. ¿Necesitas ayuda? Para buscarle y matarle, sí. Vale. No lo veo aquí abajo, Subo un piso más, a ver si le veo mejor, Sí, a lo mejor está en esas escaleras que vas. Por aquí se puede subir. Enemigo abatido. No les veo. Debajo. Sí. Hay otro ahí, ten cuidado. Voy a utilizar el dron para ver si encuentro a esa cosa. Vale, perfecto. Yo estoy intentando subir arriba del todo, a ver si arriba del todo hay algo. O sea,
La rebelde toda y como otra. Otro montón de rebeldes. ¡Ey! Te vi, colega, te vi. ¿Te matas? Sí. En cuanto le pueda disparar, lo disparo. Asómate. ¡Hala! ¡Fuera! Me estoy dando la vuelta aquí, porque aquí a lo mejor hay. Estos vienen como moscas. ¿Hay algo de electricidad por ahí, tú? No lo veo. Es que yo me estoy pensando de que hay como algo de electricidad que tenemos que romper. Aquí había un documento, vale, perfecto. Le he subido, vale, voy a subir para arriba. Vale, aquí hay más enemigos. Vale, veo una bombilla. No sé si. No, eso... vale, es de las luces. De... Sí, pero eso es una bombilla. Yo estoy buscando como un generador. Vamos. A ver. Se está buscando como un generador o algo así para intentar liberarles. Ya. ¿Y aquí qué hay? Objetivo eliminado. ¿Esta antena puede ser? Ya. Ten cuidado que hay un enemigo cerca tuyo. Intenta acabar con él. Que no lo encuentro. Esos güeyes ya se pelaron. Aquí no hay nada. Seguimos busque y busque y nomás ni un pinche ruido. Ni un pinche culero por aquí. A ver qué sale. Vale, voy a volver para atrás, Niwex. Hay que volver, tengo que volver un segundo para atrás porque me he dejado el accesorio de arma ahí atrás. No, el accesorio no está aquí. Vale, aquí está el arma. Pero ¿cómo os puedo liberar, chavales? Si podemos buscar los cables. Los cables no están aquí. Se pelaron del pinche susto que les dio. Voy a mirar por aquí. Ah, vale. A ver si estaban por ahí. No, tío, no es normal. O sea, lo vamos a tener que dejar aquí porque no. Ya. No sé, rompe las luces e intenta seguir los cables de las luces. A ver si hay algo por ahí. Yo estoy intentando entrar en las casas a ver si veo. ¡Eh! ¿Pasa? He encontrado unos paneles de luz. ¿Dónde están? No, es lo que ha dicho mi personaje. No los he visto yo todavía. Destruyelos. A ver, tengo aquí la caja de armas. Anda, esto me viene bien. Vale, perfecto. Y lo único, claro, que hay unos paneles de luz. Ah, pero yo creo que se refiere a los que has roto tú, ¿eh? Espérate. Pues yo aquí no veo ninguno.
puesto otro panel de luz. Sube arriba del todo, sube arriba del todo. Al búnker ese. Al búnker de arriba. Que a lo mejor es ahí. Cuidado. Hay un enemigo por ahí. Voy. Voy contigo. Ah, vale. Se decide aquí el tanto. ¿Lo mataste? No. ¡Al piso! ¡Vamos al puto piso! ¡Uso la ciudad donde está disparando! ¿Lo tienes o no? No llega a suficiente alcance. Vale, 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 vale. Espera, que intento meterme yo tío. Desde arriba. A ver si puedo subir. Tío, o sea, estoy aquí con un montón de ordenadores y ninguno va a ser capaz de abrirlo, ¿o qué? Está más bonito todo roto. Cogerlo primero. A ver, estoy subiendo. ¿Dónde está? Están por donde estoy. Vale, yo voy a ver si aquí hay algo para romper o algo. No sé cómo abrir a esos rebeldes, tío. No sé cómo abrirles. Hay un generador allí. No, pero yo creo que ese generador es simplemente como este de aquí, para nada. Tío, no lo sé, no sé cómo liberarles. Yo estoy buscándola. Vamos a ver, voy a meterme la casucha esta pequeña, ¿vale? Yo me estoy mintiendo. ¿Esto qué es? Aquí ya le has pegado un tiro en cada uno, ¿eh? ¿Ves algo por ahí? Voy a ir más adelante, ¿eh? ¿Vale? A ver si veo algo. Todo el momento te puedes quedar aquí, no te preocupes. La caja de armas. Sí. Aquí hay un puesto de ellos, tú. A lo mejor está aquí la causa para abrirlo. Vale. Voy a abrirlo. Voy a coger un impulso. Mira, aquí tenemos los suministros que había visto yo antes. No está mal. Por aquí sé que ha estado un helicóptero. No, pero está destruido el helicóptero. Yo creo que a lo mejor sí, porque esto puede estar todo conectado. Sí. Vamos a ver, sí. Vamos a ver si esto... He visto una alarma. Ya, ya. Intenta desactivarla con el dron, sí. Han montado unas alarmas. Perfecto. Queda por aquí, sí. Espero que esté aquí ya, porque si no, no sé dónde puede estar. A ver, hemos buscado como locos, así que debe estar por ahí. Que sí, sí, debería estar aquí. Pero es que es muy lejos, tío. Estamos muy lejos ya. De la otra zona. Por eso es por lo que a lo mejor no está aquí. ¿Está arriba? Falta uno. Tiene un francotirador. Pase la frontera. Tío, no, aquí no está tampoco. Espera, ¿no está en esa torre? En comunicación, quizás. ¿Qué torre? Ya, si es que esa torre la he intentado yo y no he visto nada ahí. A ver, acceder a ella se puede acceder, ¿eh? O sea que voy a intentar acceder a ver si veo algo, pero no creo.
Ah, tío, vamos a dejarles aquí y eso es un problema, tío, porque... Epa. Vale, estoy en la torre. Voy a ver si la puedo... Dron en el aire. Sí, voy a mirar también con el dron. Pero no me deja hackearla a mí. Ah, espera. Joder, yo viajé rápido a ti. Soy la leche. A lo mejor. ¿Qué tal lo lleves? ¿Has mirado en esa casa de ahí? Sí. He mirado las casetillas de al lado, sí. ¿Qué vas a ir a las casetas esas? Sí, porque me da como que hay algo ahí que no me mira. Vale, tío. No la veo, tío, no la veo. Es que estoy desde arriba, ¿sabes? Intentando visibilizar a ver si veo algo. Y es que no veo nada. No, esta no es. No, ya te he dicho yo que... Yo ya había visto las antenas. Paneles de luz. ¿Dónde hay unos paneles de luz? ¿Dónde has visto los paneles? He visto unos paneles de luz, pero no sé dónde exactamente. No te muevas de esa ubicación. Por aquí hay paneles de luz. ¿Estos? Sí, serán esos. ¿No? Aquí hay unos paneles de luz. Pues os juraría que eres, has tenido que romper tú, al menos eso es lo que me habías dicho antes. No sé, buscar una guía un momento para ver. Por aquí hay paneles de luz. Sí, sí, por aquí hay paneles de luz, pero no sé dónde. Hola, hola, hola. Pues que estoy bajando y casi me mato. Lo he conseguido controlar. Por aquí hay paneles de luz. Aquí hay unos paneles de luz. Vale, ¿dónde estás? Vale, aquí me era esa marca. Les hemos dicho los dos a la vez. Ahora, ya no he podido salvarme. A ver. Ah, vale, los puedes activar con mi dron. Joder, pero tienes que ir uno a uno, ¿no? Sí, o romper los paneles de luz de ahí. ¿Rompe los paneles de luz? Joder, ya... Me cago en la... Hay que disparar esas cajas. Ya les he disparado yo antes, pero no han salido.
Vale, ya puedo reaparecer contigo. Creo que podía reaparecer antes, pero bueno. Sí, vamos. Se me deja la otra punta. Tío, ya, ya hemos perdido bastante tiempo. Me voy para el ascensor sí, y fuera. Sí. Sí, vamos. Hay un helicóptero ahí. Si pillas el helicóptero, ven a buscarme, que yo no sé ni dónde estoy. Voy. Estoy intentando llegar a un claro para que puedas parar, ¿eh? Bueno. Hala, pues se acabó la partida para mí. A ver, intento hacer un viaje rápido a ti. Espera, estoy intentando hacer viaje rápido aquí, ¿eh? Vale, ya estoy tú. Intenta aterrizar donde estoy yo. Vale. Ah, vale. Vale, estoy contigo. ¿Pero no tienes el helicóptero? No, pero... Nada, ahora. Entonces vamos. A ver si por aquí podemos seguir. Por aquí vamos mejor. Estamos a mucha altura, aquí nos matamos, eh. Mierda, hay que tapar. Ya te dije, nos sé, vamos a matar. Vale, viaje rápido estoy. Joder, qué asco de partida. Hala, ya está. Vamos a reaparecer en otro sitio porque nada más. Ya. Que la única forma es activando una especie de MPs. Aunque no sabes dónde está esa puta. Mira, helicóptero cerca de aquí. No, yo ahora reaparezco. Vamos. ¿Es de la unidad o es normal o cómo? No sé, pero parece pinta está chungo el helicóptero, eh. A ver. Mierda, cuidado. Vamos. Vamos tú, súbete. Vale, ya piloto. Vamos, yo. Montado. Estoy intentando coger altura, pero como quiera, el helicóptero. ¿Estás de artillero? No, parece que voy de carro. Cámbiate de asiento. A ver. Ponte de artillero. Vale, ahora sí. Hay que ametrallar eso, ¿eh? A ver, que voy a bajar un poco para que les podamos ver. Quieto, el coche. Me subo para arriba, ¿eh? Sí, subes para arriba. Vamos a dejar que pase el coche ese. Veo un segundo objetivo.
Vale, voy bajando. Helicóptero a la unidad. Ya, voy bajando. No dispares todavía, ¿eh? Uy, a lo mejor podemos colarnos y que nos vean, ¿eh? Sí. Así pensando. Aquí hay una caja de armas. Cuidado, tío. Tranquilo. Ya está. Enemigo abatido. Maté al tío que estaba dentro del. Y ya van cinco. Ya está, falta uno. Falta uno, sí. Ya está. Mierda, le he matado a un civil sin querer. Tranquilo. Espera, toma. Guay. Vámonos. Esto ya está hecho. Dios. Esto era de tu derecha. Marca ahora, ¿vale? Una caja de armas que había más por ahí. Bueno, ¿pero esto qué es? Nada. Al sigil juntos. Sí, sí, al sigil, pero que es que aún así hay un huevo de enemigos aquí, ¿eh? Pues nada. Por aquí veo un pequeño grupo de objetivos. Desplegando dron. Otro ahí, otro aquí. Objetivo número 2, ahí. Tercer objetivo. El quinto objetivo. Ya están todos. ¿Qué has hecho? ¿No los has matado o qué? Le he matado, sí. Pero vamos a matar a los que están cerca. Los están donde el campo de tiros. Vale, voy para allá. ¿Tu izquierda, entonces? Vale. Sí. Nada, derecha. Yo derecha y tu izquierda. Cuando quieras. Objetivo muerto. Lo siento, al final te lo he arrebatado, lo siento. Sí, he tenido que matar al francotirador porque te estaba viendo. Bueno. Alarmas desactivadas. La alarma está apagada. Hablando de alarmas, a ver si veo otra. Mira, aquí. Ah, esta está destruida. Sí, sí, la acabo de destruir yo esa. Han montado hay otra. Alarmas. Vale, ¿dónde está el que la se intenta destruir también? No, no, destruida. Vale, vale, vale. Vale, vamos a entrar por aquí. Que ya estamos colados. Vale, ahora sí que sí, giro. Pues como hemos estado haciendo, lo estamos haciendo bien. Ya. Vale, vamos a despejar este lado, este lateral. Sí, necesitamos. Nunca pensé que le diría esto a un hombre. Gracias. Lo quiero, hermano. Esto era lo que estaba buscando. Ahora sí, a darles. Vale, ahora. La caja de armas se puede pasar sin problemas sin. Espera, hay un tío ahí. ¿Dónde está el tío? Vale, los rebeldes. Vale. He visto una caja dentro de armas. Anda, esto no viene bien. Nos vamos. ¿Quién la ha activado? Sí, sí, nos vamos. Joder, me sorprende que haya otra alarma.
Vámonos, en este mismo, ¿eh? Detrás. Vamos, 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 monta. Voy. Voy a destruir el helicóptero, un momento. Nah, sí, vámonos. Lo siento. Estoy de pasajero, así que vamos a huir. Nos va a costar huir. Hay un helicóptero acá. Ya. Vale, parece que ya los han dejado de perseguir. Amo secuestrar helicópteros. Ya ves. Pues nada. Ahora ya me falta lo del explosivo. Y ya puedo coger la del... Vamos tú. Donde estés. Ya puedo coger la vida. Ahora puedo revivirte desde lejos. Guay. Vale, estoy contigo. Ya estás conmigo, vale. Ahora sí que sí, márcame el último que queda. Uno está allí. Es el último que queda. Este es uno. Hay otro más. Está al sur. Ah, sí, vale. Uf. Nos ve, nos ve. ¿Quién nos ve? ¿Quién nos veía? Estaba por aquí, que nos veía. Vale, esto ya sé lo que es. Aquí hay que buscar una entrada. Yo voy a estar escaneando a todos los enemigos. Vale, cuando encuentre la entrada, digo por dónde es. Vale. Un francotirador encontrado. Hay un segundo objetivo. Uff, por aquí no puedo. Ya esa mierda, es verdad. Que ahora no tengo la alarma puesta. Voy un momento a cambiar. El dron de para desactivar. Vale. Vale, destruida una de las alarmas. Está cogiendo un documento. No vayas ahí. ¿Por qué? Alarma. ¿Han activado las alarmas? Sí, es que no sé, parece que han oído algo y... Entonces tenía que ser yo. Que me tiene que cargar a 4. Voy por el helicóptero de mierda. Vale. Voy a por el franco de mierda. Toma, toma por culo. ¿A que vuelvas? Sí. Mira, mira, todos que hay ahí. Joder, a la derecha.
A mí no saben que estoy aquí. Granada. No conocen mi posición, pero parece que van más a la derecha. Granada, toma ya. ¡Puta madre! ¡Algo acaba de estallar ahí! Hay otro más por ahí. ¡Seguro! Objetivo número 3. Vale, perfecto. Y tres son multitud. Hay uno corriendo por detrás, ¿eh? ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo. Ese va hacia ti. Mierda. Y otro malo liquidado. Veo un tercero. Vale, fatal. Vale, despejado un momento. Hay uno que no llego a ver. Vale, ha desactivado otra alarma. Vale. Avanzo por el lateral. Vale, está desactivado. Hay que intentar ir hacia el alarma, ¿eh? No meterse aquí en lucha con estos. A mí una lucha aquí no me interesa. Para nada. Estoy viendo dónde estás. Vale, perfecto. Entonces te espero y entramos juntos, tranquilo. Mira, hay una torre. Buah, wow, tío, casi me ve. No sé si me ha llegado a ver o no. Ala, muerto. Buenísima. Si, no, si me ha visto, lo has matado tú. Tío, ¿dónde coño está la entrada aquí a este complejo? Aquí está la entrada, creo. Sí, estamos cerca. Lo tienen bien defendido, ¿eh? Desplegando el dron. Voy a ver la zona. Objetivo número 3. Han montado unas alarmas. Otra alarma aquí. Voy a tener que acercarme para destruirla. Sí, sí, te sal. Espérate, que me ocupo yo de ella. Vale. Ya sé dónde está. Vente por donde estoy yo, que he encontrado sitio para entrar ya. Vale. Ahí no está. Rota la... Sí, está aquí arriba. Está arriba el que me... El que está aquí. Vale. ¿Dónde estás? ¿Te han visto o algo? No me han visto. No, me ha visto a mí. Wow. Joder, a ver cómo entramos. ¡Hostia! Muerto. Estoy disparando a través de las rejas. Otro muerto. Granada. Yo lanzo una granadita, cabrones. A ver qué pasa. Vaya, pues aún he dado. Veo un tercero. Vale, entraste por ahí. De acuerdo, de acuerdo. Vale, ahora sí estoy cerca de ti. Toma, francotirador muerto. Pues espera, desactivo la alarma. La alarma debía estar desactivada de antes, ¿no? Ah, vale, ya está desactivada, ¿no? Tercer objetivo. Vale, vamos a avanzar. Tarde, me has disparado, payaso. Pero joder. Es ese círculo. La hostia. ¿Por dónde podemos acceder? Aquí, a ver. Vale, un helicóptero ahí. Digo, la cuestión. No, por aquí no se puede acceder. Tíos, es que. O sea, pero ¿cómo complican tanto el llegar a las cajas y eso? Muerto. Enemigo muerto. ¡Qué chingada
espera. A partir de la madre con todo. Vamos a uy, va, perdón. Aquí tenemos un... una de municiones. No lo estoy dejando moverse el de la derecha. Muerto. Vale, muerto, perfecto. Tenemos uno aquí a la izquierda. Espera, voy a ver a estos enemigos cerca. ¿Dónde estás tú, Toreto? Hay otro por ahí, ten cuidado. Vale. Está ahí, detrás de esas rocas. ¿Te crees que te estabas ya rindiendo, mariquita? Por eso no te he disparado. Serás mariquita. Vale, venga. Abre tú eso. Voy ya por el arma ya. Por aquí hay sí, una caja el arma de sí. Y ya por el suministro de ahí. La leche. Joder. No, la verdad que ha costado un poco. Vamos a cambiar de armas ya que estamos. Vamos a probar las nuevas armas que hemos conseguido. La PSG esta. A ver, fusil, no, fusil francotirador. Y el nuevo fusil de francotirador, ambas dos piezas. A ver, aquí, culata, culata de fábrica, vale, sí. Estoy de acuerdo. ¿La puedo poner negra o gris? Gris, me mola. Vale. La mira. La mira panorámica, venga, sí, la panorámica. Automático, semiautomático. Estándar de 20. Accesorio del cañón, empuñadura... triangular, vertical o en V2. Está. La triangular. Cobertura del riel. Están atacando rebeldes. No pasa nada. Vale, así tengo yo el arma principal. Y ahora, el francotirador. El G28. Joder, hay un machino en matarreyes que vamos a coger. Y ahí cerca un helicóptero. Vale, perfecto. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Cogemos el archivo y cogemos el helicóptero y nos vamos, ¿vale? Vale. Aquí para subir puntos de habilidad. Aquí. Joder, 5 puntos. Falta la última. No estás bien. Soy tu madre. No me la última es un cañón largo para fusil francotirador. Me viene bien. Bueno, no, a lo mejor no se lo pongo, pero viene bien para distancia y tal. ¡Epa! ¡Epa! Nada, me vas a tener que venir a buscar tú, que estoy abajo, ¿eh? Coger el helicóptero y baja. El helicóptero lo tienes ahí a la derecha. Pasa con cuidado. ¡Uf! Es no es tan antiguo el helicóptero, así que... A ver, ¿cómo vamos a hacerlo? Ya lo tengo, yo piloto. Vale, estás ahí. ¿Héroe? Soy un traidor. He traicionado a mi gente. Bolivia
Voy a ir un poco más abajo, ¿vale? Vale. Voy abajo, venga. Voy para allá. Atrapado. No puedo mirarme en el Dale. Espejo. Les ayudé a matar a... No, Ramón. Escucha, no eres un asesino. Ellos lo son. Solo lo haces para proteger a tu familia. Puedes ir bajando. Bájate, bájate. Había un antimisil. ¿Puedo unir al Ghost? Sí, únete, Arctic. Buenas, tío, ¿qué tal? Nada. Buenas. ¿Qué tal, chumacho? Bien. ¿Dónde tengo el gorro? Yo... Lango Record, Wildlands. Aquí. Vamos a ver si podemos hacer esto rápido sin que nos pillen y empezamos la nueva zona con Arctic. ¿Cuánta zona ya vais a avanzar? Dos o tres. Gracias por esperarme. De nada, hombre. Ah, mira, estás haciendo directo. Sí, estoy en Twitch. ¿No te llegan las notificaciones o no las tienes activadas? Tengo. Ah. Si no, me estarían pedando. ¿Ahora que derriban los focos? Ah, tío, pero ¿cómo podemos entrar aquí a por el arma sin tener que alertar a nadie? Vale, acabo de entrar, Estoy lanzando un dron para desactivar otra alarma. Desactivado. Hay tres personas o dos, no sé cuántas. No sé, tío. Ahora no Hay sé. Tres espectadores. Bien, me alegro. Lo importante es que disfruten del directo. Justo, se me ha iniciado el juego. ¡Oh! ¡Te han matado! Sí, por detrás. Tuve que matar al tío de la torre. Pues yo me estoy colando. Aquí hay una caja de armas. Estoy de la... Vale, va a donde estoy yo. Te estoy esperando, ¿eh? Está cerca de la torreta, el tío. A ver. Chavales, ya estoy aquí. ¿A quién tengo que curar? A Newell. A mí. Qué raro. Era el tío. Ya era a mí. Vale, fuera. Perfecto. A por el tío de ahí. Vale. Hay que derribar también. No. Estamos aquí por un accesorio de armas. No por un accesorio de armas de mierda. Sí. Sí. Vale.
Hala. Nos reuniremos con un agente de Rainbow llamado Twitch. Es un experto en tecnología. Hace auténticas virguerías con los drones. Esto va en serio, así que hay que comportarse. Esos güeyes ya se pelaron. Aquí no hay nada. Seguimos busque y busque y nomás un pinche ruido. No más. Aquí va el truco. Hace poco perdimos el contacto con una de nuestras agentes y sospechamos que está en Bolivia. No sabemos qué hace allí, pero el accidente parece cosa suya. Es muy buena, pero a veces se pasa de la raya. Nos encargaremos de eso en privado, pero hay que darse prisa. Vamos contra reloj, así que nos vendrá bien vuestra ayuda para traerla de vuelta a casa. Será un placer ayudar siempre y cuando Bowman nos dé su visto bueno. Si hay follón en Bolivia, yo me apunto. Nomad, tienes permiso para ayudar a los Rainbow, pero deberás informarme de todo. Y mantén a Valkyrie al tanto de lo que descubras. Nosotros habríamos hecho lo mismo por vosotros. Bien, ya tenemos a una agente en Bolivia. Se llama Twitch. Poneos en contacto con ella y enseñadle lo que habéis encontrado. Ahora os envío las coordenadas. Cambio y corto. ¿Qué dices? 13 kilómetros. Ah, bueno. Parece que ya te ha dado una misión. Sí. No, no, le doy sin querer, espera. No, vamos, ve a la vez. ¿Te preocupa la competencia? ¿A qué misión le he dado? Que los haya matado, no se ha llevado nada de Rainbow. No parece cosa de los rebeldes ni de la unidad. La ve, qué remas. Raro. Joder, creo que no, ya sé por dónde van. Yo lo he eliminado. Un momento. Porque no, yo la tenía activada, te pero vosotros no la has activado. Es de los Rainbow, quizá pueda ayudarnos a aclarar un poco la situación. A ver a cuántos hemos matado. Hemos matado al chido, el emisario, madre coca, al DJ Perico. No he matado a nadie más, casi. Dos. ¿Quién es? Al de barbechos, al pulpo, al pozolero. Mejor porque yo no los he matado y no me sale. ¿Haces viaje rápido a... ¿Cómo se llama? Esperad un segundo que me acuerde. La Cruz Bravo. Yo no tengo eso. Pues haces viaje rápido a mí. Vale. Viajando rápido. ¿Cómo sabéis? ¿Me tendré que haber cabreado con vosotros como te cabraste tú conmigo? Pues podría ser, porque tú dijiste que ya no querías jugar. Y te dije que no quería jugar porque estáis avanzando. Por eso nosotros hemos seguido jugando. Vale, estoy. Yo ni os veo en el mapa. Ah, pues no veo en el mapa. Sí, tío, viaja. Espérate, yo no, yo todavía estoy viajando. Vale. ¿Ahora solo hay un espectador? No. Ya te puedes unir a nosotros, Arctic. Hola. A ver, ¿dónde estáis? Sí. No sé dónde. ¿En la cruz? ¿La cruz de qué? ¿La blanca? Si te dejas del mapa, ves unas flechas azules. Eso es. Ahí estamos nosotros. Vete a la cruz Bravo, o sea, la cruz, y ahí nos vas a ver. Cuando encuentres el mapa de la cruz, ahí nos vas a ver. La plaga se está preparando para huir del país con su hermano mayor. No podemos dejar que ocurra. Eliminada la plaga antes de que escape. Bien, ya estamos. Perfecto, Artis, vámonos. Yo no conduzco, yo me voy al maletero. No os preocupéis, conduzco yo. Tú sé en el maletero. Yo aquí estoy en el maletero. Dale, 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 ni vuelta. Vamos a la misión de la plaga, entonces. Sí. Vale. ¿Me dices dónde están? Síguenos. Tú síguenos. Si te la tengo que poner.
plaga mata gente en vídeos. No lo sé, no me acuerdo ahora. Ya. ¿Por? Que es que ha dicho. Me voy a morir. Me muero. Joder, tío. Ya te has los... Que me han atropellado. Si sabes lo que te pasa con las estas. Pues reaparece luego encima de uno nuestro. O sea, reaparece con nosotros. Es la misión, ¿no? Claro. En las, curvas no veo y boom. Espera un momento que me quito el dron médico. Ahí tienes un problema, tío. Porque eso es importante ver. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. ¿Cuánto me queda para morirme? Tercer objetivo. Ahí. A veces que haga falta. No digo que cuánto me queda para morirme. O para teletransportarme. Un segundo. El Niwo muere siempre, así que me veo. Yo siempre me quedo herido, pero el Niwo muere. Aunque el Niwo no se arriesga mucho, pero no sé cómo muere, pero bueno. Me reaparezco con Natux. Objetivo 10. No Rambo, ¿eh? Joder, tío. ¿Por qué no Rambo? ¿Acaso dice que no Rambo? No, tío, pero es mejor no meterse en movidas si no es necesario. Pero es que no puedo disparar ni con el francotirador desde aquí. Y es que yo a los Rambo no puedo entrar. Que no hace falta que entres a los Rambo, tío. Cógete el subfusil o el fusil de asalto. Drone en marcha. Y entramos. Pero es imposible, tío. Es que... A ver, hay alguien aquí, te dejamos todavía localizando la plaga, ¿eh? Mato al del tejado. Estoy buscando con el dron. Sí, por eso, te dejamos haciendo eso. Fuera. ¿Ya te han visto? Para un este a la valle y luego le he matado. Eso cuenta como ver. Seguramente. No pasa nada, venga. Lo que pasa es que si hay una valla, pues yo qué sé... A ver. Tengo uno por abajo que no le veo. Si te lo puedes encargar de... Yo lo estoy buscando y nada. Sí, debe estar por abajo, míralo. Vale, está abajo del todo. ¿Está abajo del todo? ¿Dónde está? Mira, hay uno disparando al Natu. Natu, ¿puedo entrar ya en los Rambo? Sí, total, ya. Sí, ya está descubierto. Sí, desde que ha disparado él, le tiene que matarle a dos y el tercero me ha visto, o sea, ya... ¿Cómo es esa granada que habéis intentado lanzar? ¡Espera! ¡Pa! ¡Bloqueado! ¡Toma! ¿Están fumando hierba? Más bien huele a crack. La plaga será todo lo que quieras, pero ese dos tío sí que sabe sótano. Montar una fiesta. ¿Dónde está el sótano? Ah, vale, aquí. Aquí. Una, dos y... Prefire. Objetivo abatido. Otra. El otro es... Otra estaba. He encontrado una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Ni igual, si no lo mato yo. Aquí hay otro. Y hay otro. Otro muerto. Espérate, está la plaga aquí. He localizado a la plaga. Hora de eliminarlo. Aquí está el silenciador. Ah, tiene cristales blindados. Hijo de... Derribar puta. Policía, manos arriba, manos arriba. Plaga abatido, repito. Ni manos arriba ni nada. Es cuestión de tiempo que el muro se entere de que su hermano pequeño ha muerto. Espero que podamos darle la noticia en persona. ¿Nos dejas solo o qué? Yo sí he encontrado una moto por ahí. Yo también, de casualidad. Me cago en vuestro. ¡Ey! ¡Loca! ¿Dónde hay que ir ahora? A mi casa. No, en serio, ¿que dónde hay que ir? No se espera que quedan las luces. ¿Cómo coño? Creo que a flor de oro. Creo que a flor de oro. Ten cuidado al salir, que hay enemigos. ¿Y vale. ¿Cuál es el último distrito de todos? Arctic, tío, yo qué sé, es que... Hay uno que se llama Barbecho, si no lo habéis dicho. Párate, Barbecho sí que hemos hecho. Ah, déjame, me sale sin hacer.
La vas a tener que hacer tú, esa. Triple kill. Hostia, se hay otro aquí. Nada, tío, si están todos aquí. Espérate. Con mi dron puedo curarles. Tengo que hacer caimanes. No, caimanes sí, caimanes tengo que hacer. Te cura a distancia, ¿a qué mola? Tengo que hacer la misión de Twitch. Esas las tenemos que hacer nosotros también. Cuidado con el coche. Ah, entonces no son necesarias. No, son opcionales. Vale. Ah, sí, tengo un helicóptero aquí arriba. Bien. Mira dónde iba a escapar el mariquita este de la plaga. Pues sí. Vale. Lo tenía bien pensado. La cruz no hay que tocar nada. Aquí tenemos misión de historia. Ah, no, pero esta era la de 5 estrellas que... Ah, ojo, mira, un helicóptero cerca, el que tenemos. Sí, espera. Vamos a irnos... ¿Tenemos un helicóptero cerca? Vamos... Sí, tenemos salido, hay un helicóptero. Vamos a... teletransporto, esperarme. Pero vamos a hacer Villaverde. Pero si Villaverde ya está hecha. Villaverde no está hecha. ¿Villaverde o Aguaverde? Estoy viajando a Caimanes. En barbecho. O sea, en caimanes, perdón. ¿Caimanes para qué? Para ir a Villaverde. ¿Dónde está Villaverde? No la veo. Ah, vale, ya lo veo. En caimanes. Me teletransporto contigo. Bueno, al norte de Caimanes. Ahora viaja. Que esos submarinos de contrabando, Caimanes volverá a ser un pinche pantano lleno de pinches mosquitos. ¡Sí! Vale, vamos a irnos aquí. Estuvo guapo el Battlefront. ¿Te gustó? Nada, anda, tú sellas el Battlefront que no te dejamos a Kylo Ren. Vale. ¿Qué se le va a hacer? Si jugar con gente que no merece la pena jugar, pues es lo que tiene. Ah, pues a ver, te he cogido tú antes. Que vosotros os suicidabais. Tú te suicidabas cuando ibas a... cuando tenías los puntos para coger el Kylo Ren. Es que no sabes cuándo tienes los puntos. Sí que lo sabes. Ah, pues yo no lo he visto. ¿En serio vamos a conducir? ¿En serio vamos a conducir esta mierda? ¿Estáis ya? No podemos conducir. A ver. Adiós, adiós, New Webs. Vale. Va, llévame. ¿Dónde está? ¿Dónde hay que ir? ¿Ahí? Sí, sí, por ese río tienes que ir. Es todo más lento, tío. Hombre, ¿quieres que crucemos al nado? Vamos aún más lento. Nueva misión, paseo en bote. Ah, no, pero esta no la he hecho. Esta es porque no la he hecho yo. Hay una ciudad cerca aquí. Vamos más rápido que Natu. No, es que no estoy yendo yo para allí. ¿Para dónde estás yendo tú? Para otro lado. Ah, para el BS. Sí, hay una ciudad cerca ahí. ¿Pero para dónde estás yendo, Natu? ¿Estás yendo para el paseo en bote? Ah, no. ¿Para dónde estás yendo? Natu. ¿Me puedes decir para dónde estás yendo? Para una misión, o para algo, para descubrir algo. ¿Pero dónde es esto? Márcamelo. ¿Tú me lo puedes marcar? Está marcado en el mapa. ¿Y cuál es? ¿De lo A o B o C? O. Me habréis marcado vosotros, que no os habéis marcado. Pues hay una ciudad donde he marcado, la vez. Ah, mira. Madre mía, tío, si iba para allá, está a un kilómetro de nosotros. ¿Ya hemos llegado a la zona de Villaverde? Sí. Joder, Arctic. Ah, bien, que había una misión aquí, vale. Gracias por decírmelo. Estamos esperando a que... a quien nos llame. La Bowman, de mientras.
¿Y mientras puedo ir a los Rambo? Nah, aquí solo hay puntos de habilidad. Suerte. No, no es que haya solo puntos de habilidad, es que la primera son puntos de habilidad. ¿Entramos entonces en otra provincia? Es lo mismo. Sí, en Villa Verde. El mapa muestra una carretera principal que lleva a la ciudad de Villa Verde. Por lo demás, todo parece ser selva. Llamemos a Bowman. Voy a noquear un cuarto, en la provincia de Villa Verde. Aparte de un montón de granjas de coca legales, hay una mina que pertenece al cartel. Esta mina es su fuente de pirolusita, un mineral que usan para hacer químicos con los que purificar la cocaína y blanquearla o algo. Creo que podríamos cargarnos ese paso de la producción. No tengo información sobre quién dirige las cosas en Villaverde. Tened cuidado. Reunid datos sobre el narco antes de intentar nada. Cambio y corto. Mierda. Espérate, Arti. No, dejarme. Es que este Arti es único, tío. Es que es único, macho, es único. Arti, tío, deja de ser tonto, en serio, que va a dejar de jugar contigo, eh. Ay, gel mías. Newis, ya está. A salir por patas. Sí, una mierda por patas. A noquear. Es que no puedo, me van a matar. Tío, ¿cuánto alcance tiene tu dron, por cierto? ¿Desde Narnia o algo así? ¿No te han matado? No, no es milagro. No, porque no porque sé petar la F para noquear. ¿Ahora qué estáis haciendo? Pero no nos estás viendo y estamos intentando conseguir información, tío. Parece que no estás en nuestra partida. Vaya por el tío del escudo. Uy, ese. Ahí no cerca. Vale. Natux, matarlo. Joder. Venga. Uy, que hay uno aquí del cártel. ¿Por qué has tardado? En helicóptero cerca. Ah, ya estoy yo. Vale, os recojo. El jefe local es un tipo llamado Elway. Tiene una casa llamada Riverin. Cuidado, nos enfrentamos al Way. Bowman, el jefe de Villaverde se llama Elway. Elway. Lo conocemos. Ya voy. ¿Qué nos gira ahora? Se encarga de procesar la cocaína. ¿Que alguien me lo marque? Que no, todavía no está hablando. El güey se quemó la cara en un accidente que... Sí, que habla de Rayeva. ¿Eh? Que habla de Rayeva. Esperad un poco que voy a coger la información que está haciendo. Se burló de la cara de hamburguesa del güey. Este fue ¡vale, güey! Casi empieza una guerra. ¡Pinche chingado! Parece algo que podemos usar. Es un chingadito, eso es un archivo de Matarreyes. No, es información. Enviaré información sobre el informe. Hijo de información. Bowman nos ha enviado un vídeo. Vale, me parece el caso del equipamiento. Ya está. Wey, yo me voy, pinche puto. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? No hay misión. Sí que hay misión, sí. ¿Dónde? Aquí mismo, casi. Bueno, vamos a ver el vídeo, un momento. Pues me la podéis puto marcar. Forma de abrir una brecha entre el güey y el teniente de... Vale, subir. Si adiós. Es que, sí, Arctic, Mark, sube, anda. Este... ¿Pero es dónde estaba la misión? Y ya sé cuál va a ser. Le hemos marcado. ¿Qué coño le pasó a este? No, tío, no lo tengo marcado porque no tengo transmisiones. Yo tampoco lo sabía. Hola, yo estoy viendo Pirolusita. El vídeo. Si me la marcáis, marcármela, por favor. Para convertir las hojas de coca en cocaína de primera clase. Si me la marcáis, perfecto. Que ya estoy viendo el vídeo. Si no me lo queréis marcar, doy vuelta. Artis, que te coges. Básicamente, el güey no tenía... La leche, que al final te va a quitar del juego otra vez, pesado. Me gustaría ganar mucho dinero. Resulta que quería ganar dinero de verdad. Ah, voy a ver el vídeo yo. Ser ambicioso. El güey quería mejorar la pirolusita, pero luego para lo producir veo la mejor cocaína del mundo. ¿Habéis oído la expresión "le explotó en la cara"? Ah, vale, ya según veo la nuestras misión. Fuentes, el güey es ya un veo tipo al güey. Cordial. Se lleva bien con sus trabajadores. Vamos a por el güey. Nunca, jamás,
se os ocurra burlaros de su cara. Está marcada la misión, capullo. Me estoy yendo por ella. Yo no. Ya, si ya te esperas a un lado. Tenemos problemas, Waze. Que han dañado el motor. Artis, porfa, deja de decir chorradas, anda. No, no, es que te estás pasando ya, y acabas de entrar. Venga, vamos a dejar de hacer monerías y a la misión. Saque del helicóptero ahí. Hay una torre de Franco que... Sí, ya la hemos visto. Sí, pero me marqué ese de la torre de Franco. ¿Para qué? Si eso no es necesario de eliminar. Atentos, hay una torreta. Me voy a subir a la torre. Pues para tener mejores vistas. Esto tiene que ser el centro de operaciones del cártel en Villaverde. El narco de la zona debería tener su cuartel aquí. Echemos un vistazo. ¿Ya la han visto, Artic? Sí, ya la han visto. Sí, pero le he noqueado, no ha pasado nada. A mí me ponen amenazas directas en IWES 77. Bueno, le iba a dar en la cabeza. Ah, entonces tampoco digas. Oh, Nigo, entonces te dejo a ti, tío. Ya, bueno, le voy a dejar el tabaco. Hay otro enemigo. ¿Me puede localizar uno al lado del helicóptero? El dron está en el aire. Ah, no hay nadie más al lado del helicóptero. Mato al del lado del helicóptero. Venga, tío, que te da 4 tiros en la putita cabeza. Toma. Bueno, pues entonces ya lo de la misión silenciosa. La verdad es que por el culo, no la hemos pasado. Y a lo mejor sí, todavía. Espérate, todavía no me están buscando ya. Mes, güey. Voy a matar a uno, güey. Pinche pendejo. Hay uno por fuera. ¿Qué hace uno por fuera? Yo qué sé, tío. Artic. Ay, de verdad. No puedo jugar contigo, de verdad. Estoy curando. Se pregunta surdeces, de verdad, macho. No, es preguntas. Pues no preguntes y juega. A ver si te revivo. Con el dron. No me revivas, que tengo gente al lado. Pues nada. Voy a rescatar. Yo soy experto en tener gente al lado. Yo soy experto en matar gente y revivir. Vale. ¿Esta puerta qué es? ¿Dios o qué? Vete preparándote, Vinato. ¡Su puta madre! Y vete refugiándote. Sí. Refugiándote, aquí no se refugia, aquí se dispara. Yes. Esta noche no juego con Arctic, Newells. No pasa nada. Es ¿qué? Que, porque no callas, y te lo he dicho todas las veces. Eres un pesado. Eres un pesado. Pues sí, pues ¿qué quieres que te diga? Contigo no se puede jugar, tío, es que eres pim pam, pim pam, pim pam. Eres como un puto martillo pilón, tío, de verdad. Que no todos somos igual. ¿Eh? Pero es que no todos somos igual, a mí me gusta hablar más y ya está. Pues ya está, pues como a mí no me gusta hablar así, pues entonces no juego contigo. Pues vale, anda que a mí. Estás todo el día ahí pim pam, macho, es que no callas nada, nada. Estoy viendo un cuartel del cartel. Echemos un vistazo. ¿Qué quieres que te diga? Pues que calles un poco, tío, y que juegues tranquilo. Es que pones nervioso a los demás. Granada, toma, cabrones.
No nos dejas jugar tranquilos. ¿Has encontrado algo? Sí, aquí tengo un arma yo. Estaba cogiendo el arma. Vale. Dragunov. Ya lo voy. Voy a ir cogiendo. Dragunov, esto sí que lo voy a probar. ¿Nunca te has pensado en equiparte como un drone pen o un drone médico? No. Pues son útiles. Pues muy bien, pues úsalo tú. No, yo eso te lo digo, si lo quieres. Ya, yo, no, yo te digo que lo uses tú, si quieres. Bueno. Vas a registrar la base. Estoy viendo un arma fija. Cuidado, un tío a la derecha. Tiene una torreta. Mirad, un pequeño arsenal. Estos son cartuchos caseros. Dentro hay pesos mexicanos y perdigones. Es su marca. Cuando el güey mata a alguien, quiere que todo el mundo se entere. Cojamos esto y démosle un toque a Bowman. Marcar suministros. Oye, Bowman, ya sé cómo atrapar al güey. ¿Qué tal si nos cargamos al capitán de la unidad y dejamos los cartuchos del güey en la escena del crimen para incriminarlo? ¿Suena bien? Retorcido. Haz que ocurra. Perfecto. Pues vamos a ver qué ocurra. Ya tengo la moto. Ya os espero, no os preocupéis. ¿Dónde estás? Arriba. ¿Y por qué no bajas? Esperando. Estoy arriba del todo, de un edificio. Ah, vale. Adri, espérate. Fíjate que ahí solo hay que matar al teniente, que no lo conseguimos hacer en sigilo. Esta vez no dijeron en sigilo. Arti, puedes hablar un poco, eh. Nada, ya sé, a Arctic le vamos a dejar hablar todo lo que quiera, pero lo va a silenciar, así ya puede hablar todo lo que quiera. De pesos y perdigones. De pequeños, un vecino solía llenar su escopeta de sal de roca. Joder, qué bestia. Disparar sale la herida. No, pues hablar de normal, tío, no hace falta que hables con el chat del juego. A ver. Bueno, matas al teniente B. Joder, es que tío, o sea, no es que no hables, es que eres pesado, comentas cosas que no son necesarias. David, ¿qué? ¿Puedes matar desde ahí? No, vamos a bajar, baja. Ponte en una posición aérea y vamos a intentar rematar con el Franco. A ver, ¿dónde? ¿Aquí mismo? Dios, qué épico ha caído. Ha quedado súper épico la caída. Vamos a ver, voy a intentarle matar, ¿eh? Vale, yo ya estoy en el suelo. Perfecto. Eso sí, ahora necesitaría que alguno me drone. Sí, sí,
Cuando esté cerca contigo, lo droneo. Perfecto, así si me droneáis, le puedo intentar buscar y disparar. Arti, tú con que no te detecten, vamos bien. Aquí está el afortunado capitán. Acabemos con él. Por aquí veo un pequeño grupo de objetivos. Vale, ya le he visto al capitán. Yo, listo. Puedo ver un grupo de objetivos. Por aquí hay veo una alarma. Vale, la alarma es tuya, Niwes. Arctic, Arctic, Arctic. Joder, tengo que cambiar. Se está metiendo para adentro Arctic ya, macho. Voy a cambiar. ¿Y cuál desactivo? ¿La electricidad o la alarma? La alarma primero. Vale. Ya está. El teniente de la unidad ha caído. Dejemos esos cartuchos como trampa y vámonos. Al menos no va a oír nada. A todas las unidades, disparen a vuestras unidades, comiencen el ataque. Enemigo liquidado. Nada, ya se acabó el sigilo. Más bien hecho Arti, al menos lo has matado. Granada. Abrid a los rebeldes, abrid a los rebeldes, que nos puede venir bien. A ver si se puede. Granada. Mira, granada. ¡Granada! ¡Ah! ¡Me ha pegado el último tiro! ¡Qué pena! Ahí, si quieres, sí que me puedes reanimar con el dron. Es que tengo que cambiar. Porque cambiar el dron pen. Va a tardar un poco cambiarlo. Vale. Accionando. Estate preparada. Gracias. Voy a por el helicóptero, si se acerca. Voy a intentar colocarlo ya, ¿vale? Los rebeldes están atacando a la unidad. Vale, perfecto. Esos cartuchos. Espera. Escapad, escapad, que ya está puesto. Ya. Yo estoy con los suministros un momento. Esos cartuchos, vale. Ahí, la unidad acusará al güey del asesinato y empezarán las hostilidades. Venga, vamos a ver qué más problemas podemos causar. Una lista de suministros. Parece que el cártel planea reabastecer. Voy para el helicóptero Arctic. El avión tiene combustible y está listo para despegar. Si queréis, luego ya viajo rápido. Ese cargamento, solo tenemos que cogerlo. No, tranquilos, aquí no nos ven. Así que... Vale, sí, sí que nos ven, sí. Venga, para afuera. Vale, ya está. Iros descendiendo. Ya está, vámonos. ¿Dónde vamos? A coger información, imagino. Aquí, venga. En la B.
dice que acaba de pasar abajo? ¿Por? Porque acaba de explotar. Vamos a ver. Hay un segundo objetivo. Objetivo número 3. Y llevamos 5. Yo aquí lo dejo, En cuanto acabe de conseguir esta información, lo dejo. Vale. Hasta aquí hemos llegado. Uno menos. Vale. Fíjate, el jefe del sindicato minero de Villaverde, ese tal Chango, detesta el modo en que el cártel trata a los trabajadores de este lugar. Parece que tenemos mucho en común. Seguro que nos ayuda encantado a joder la cadena de suministro de pirolusita. ¿Alguien más está hasta las narices de que esos capullos del cártel charlen entre ellos? Podemos impedírselo con esto. ¿Sabes manejar la Arctic? Yo la aprendí el otro día, por eso te digo. Esta es la ubicación de unas provisiones que han tenido un mal aterrizaje. Encontrémoslas. ¿Dónde vamos? ¿A ningún sitio? Ve a donde la... al aeropuerto, rebelde. ¿Dónde está eso? Bueno, hasta luego, chicos. Pues nada,